El América es peor con la Volpe que con Ambriz. Seis fechas del torneo de clausura 2017 han dejado claro que hace seis meses Ignacio Ambriz, pese a las críticas contra su estilo de juego, comandaba a las Águilas con mejores números que los que ostenta hoy su sucesor, Ricardo Antonio La Volpe. El América de Ambriz tenía metido de lleno a los emplumados en puestos de calificación al final del primer tercio del certamen. Con Nacho en el timón, las Águilas marchaban en cuarto lugar general con 11 puntos ganados, producto de 3 triunfos, 2 empates y solo una derrota. Sin contar que la artillería americanista era la segunda mejor con 12 tantos convertidos, aunque su defensiva era la segunda peor con 9 recibidos. El América de La Volpe no supera al de Nacho prácticamente nada. Los amarillos ocupan el lugar 11 de la general con 7 puntos, 4 menos que en la era Ambriz. Tiene 2 triunfos, 1 empate y 3 descalabros. La ofensiva azulcrema es de las peores de la liga con solo 6 tantos anotados y a cambio es la tercera peor con 9 goles recibidos. Favoritismo por ser argentino o no, La Volpe ya goza de más paciencia de parte de su directiva comparada con Ignacio Ambriz, a quien echaron por falta de resultados y un estilo de juego muy defensivo. Nada que ver con los resultados obtenidos por el Bigotón, quien tiene a las Águilas con 4 puntos menos y 8 lugares abajo que cuando estaba Nacho en el equipo.